Queridos hermanos, continuamos nuestro estudio a través del libro del profeta Isaías. Hoy vamos a estar cubriendo los capítulos 28 al 35. Isaías 35 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. We continue our journey through the book of Isaiah, and today we're going to cover chapters 28 to 35. Chapter 35 is actually one of my favorite chapters in the Bible. Isaías 28 al 35, hoy vamos a estar, no vamos a leer toda esa porción, obviamente, vamos a estar leyendo Isaías 28, 1 al 18, y luego un verso capítulo 30, Isaías 30, 18. We're going to be reading Isaías 28, verses 1 to 18, and then 30. Verse 18. So we're going to just read that portion, but I'll be talking about chapters 28 to 35. Vamos a leer solo estos versículos, capítulo 28 y 30, pero voy a estar cubriendo los capítulos 28 al 35. La lectura está en español en la pantalla y Ashley nos va a ayudar con la lectura en inglés. We'll be reading in English and you can follow in the screen in Spanish. Woe to that wreath, the pride of Ephraim's drunkards, to the fading flower, his glorious beauty, set on the head of a fertile valley to that city, the pride of those who lay low by wine. See, the Lord has one who is powerful and strong, like a hailstorm and a destructive wind, like a driving rain and a flooding downpour. He will throw it forcefully to the ground. That wreath, the pride of Ephraim's drunkards, will be trampled underfoot. That fading flower, his glorious beauty, set on the head of a fertile valley, will be like figs ripe before harvest. As soon as people see them and take them in hand, they swallow them. In that day, the Lord Almighty will be a glorious crown, a beautiful wreath for the remnant of his people. He will be a spirit of justice, the one who sits in judgment, a source of strength to those who turn back the battle at the gate. And these also stagger from wine and reel from beer. Priests and prophets stagger from beer and are befuddled with wine. They reel from beer, they stagger when seeing visions, they stumble when rendering decisions. All the tables are covered with vomit, and there is not a spot without filth. Who is it he is trying to teach? To whom is he explaining his message? To the children weaned from their milk? To those just taken from the breast? For it is do that, do this, do that. A rule for this, a rule for that, a little here, a little there. Very well then, with foreign lips and strange tongues, God will speak to his people, to whom he said, this is the resting place, let the weary rest, and this is a place for repose. But they would not listen, so then the word of the Lord to them will become, do this, do that, a rule for this, a rule for that, a little here, a little there, so that as they go, they will fall backwards. They will be injured and snared and captured. Therefore, hear the word of the Lord, you scoffers who rule this people in Jerusalem. You boast, we have entered into a covenant with death. With the realm of the dead, we have made an agreement. When an overwhelming scourge sweeps by, it cannot touch us, for we have made a lie our refuge and a falsehood our hiding place. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who relies on it will never be stricken with panic. I will make justice the measuring line and righteousness the plumb line. Hail will sweep away your refuge, the lie, and water will overflow your hiding place. Your covenant with death will be annulled. Your agreement with the realm of the dead will not stand. When the overwhelming scourge sweeps by, you will be beaten down by it. Yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. Thank you. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Permítenos entender, recibir y poner por obra. Lord, bless your word and help us understand, receive, understand, and
put into action so that we will not be just listeners of the word, but doers of your word. Señor, que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. Remind us again that not of bread alone man shall live, but from every word that comes from the mouth of God. Recuérdanos una vez más, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, we ask in Jesus' name. Amen. La verdad, hermanos, que estamos viviendo días difíciles, tiempos difíciles. Hemos hablado de esto, estado hablando de esto durante las últimas semanas y durante los últimos meses. Vivimos días difíciles, vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos inciertos. Y todos nosotros, como iglesia, como individuos, estamos luchando. Estamos pasando por luchas, estamos pasando por dificultades. Algunos de nosotros estamos luchando más que otros. Pero todos estamos luchando, todos estamos pasando por situaciones difíciles. The world is just going through difficult times, and we've talked about this over the last few weeks and months. These are dangerous times. These are uncertain times. We all, as people, as communities, as individuals, we're all struggling. Some of us are struggling more than others, but we all are struggling in one way or another. Ah, la pregunta, hermanos, crítica, importante, es cuando vamos pasando a través de situaciones difíciles, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cuál es la base, el fundamento, la fuente definitiva, última de nuestra confianza? ¿De dónde derivamos, dónde obtenemos nuestro sentido de seguridad? Una de las necesidades humanas más básicas, más primarias, es poder sentir seguridad. Y cuando nosotros no experimentamos seguridad, empezamos a tener toda clase de desórdenes psicológicos, mentales. ¿Cuál es la fuente de nuestra seguridad? ¿De dónde viene nuestro sentido de seguridad? ¿Quién nos da, quién o qué nos da la certeza y la seguridad que necesitamos para poder atravesar tiempos difíciles sin caer en desesperación? ¿Quién o qué nos da la esperanza y la paz que necesitamos para poder dormir en la noche? You know, this is the critical question in difficult times. Where do we get our sense of security? Because security is one of the fundamental, one of the primal human needs. When we don't have a sense of security, we spiral out into all sorts of psychological disorders. What or who gives us the sense of security, the certainty, the hope, and the peace that we need to be able to cope with difficult times, that we need to be able to sleep at night? El pueblo de Dios está pasando circunstancias sumamente difíciles en los días del profeta Isaías. Eran tiempos inciertos, eran tiempos peligrosos. Eran tiempos de guerra. Ellos estaban enfrentando la amenaza de una invasión extranjera. El imperio asirio se estaba preparando para invadir la nación de Israel y de Judá. Y la pregunta crítica para ellos en ese tiempo de dificultad era,
¿En quién van a confiar? ¿Dónde está su confianza? ¿Cuál es la fuente, el fundamento, la base de su seguridad? You know, these were difficult times for the people of God, the days of the prophet Isaiah. They were going through, it was a time of war, dangerous time, uncertain times. They were facing a foreign invasion. A Syrian empire was getting ready to invade Israel and Judah. And the critical question for them was, where is their trust? What or who is the ultimate foundation, source of their trust and their security? Los líderes políticos de Judá están confiando en capacidad humana. Ellos sabían que la amenaza del imperio asirio era real, era una amenaza real, era un peligro real, era una amenaza seria. La sobrevivencia de la nación estaba en juego. Así que decidieron hacer una alianza política con Egipto para tratar de proteger el reino de Judá. Esto parecía una movida política práctica, pragmática, razonable. La manera de ellos encontrar un aliado, un poder humano, un recurso humano, una capacidad humana, un ejército, para respaldar y garantizar la sobrevivencia de la nación. The people of Judah, the leaders of Judah, as they were facing this threat of the Assyrian Empire, they decided to make an alliance with Egypt, a political alliance. They decided to put their trust in another nation, in a political alliance, in another army. And this seemed to be reasonable. This seemed to be practical. This seemed to be pragmatic. The right thing to do, a clever political move in uncertain and dangerous times. Pero el Señor había dado un mensaje diferente al pueblo y a los líderes. El Señor le había dicho a los líderes de Judá que no hicieran una alianza con Egipto. El Señor le había dicho al pueblo de Judá y a los líderes de Judá que Egipto no tenía ni la capacidad ni la voluntad política de protegerlos de la amenaza de los asirios. El Señor envió palabra a los líderes de Judá a través del profeta Isaías para decirles que no confiaran en Egipto, sino que pusieran su confianza totalmente en Él, en Dios, en el Señor. He aquí la palabra del Señor, Isaías 31:5. ¡Ay de los hijos rebeldes!, dice el Señor, por llevar a cabo planes, pero no planes míos, por hacer libaciones para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Ellos parten para descender a Egipto a fin de protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse en la sombra de Egipto. Pero a mí no me han consultado. La protección del faraón se les convertirá en vergüenza, dice el Señor, y el refugio de la sombra de Egipto en afrenta. Here's the deal. They were facing this threat and they decided to make a clever political move, to put their trust, their ultimate trust, the source of their security, the foundation of their security, on another nation, on Egypt. But the Lord had told them not to trust Egypt, not to make an alliance with Egypt, because Egypt had neither the capacity nor the will to protect Judah from the Assyrians. The Lord had sent a word through the prophet Isaiah to not trust Egypt. Isaiah 30. Woe to the obstinate children, declares the Lord. Those who carry out plans that are not mine,
forming an alliance, but not by my spirit. Heaping sin over sin, who go down to Egypt without consulting me, says the Lord, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade for refuge. But Pharaoh's protection will be your shame, says the Lord. Egypt's shade will bring you disgrace. ¿Y qué hicieron los profetas, perdón, los líderes del pueblo con el mensaje que trajo el profeta Isaías de parte del Señor? Lo menospreciaron. Se burlaron de él. Lo rechazaron. Pensaron que la palabra del profeta era una palabra idealista, ingenua. La respuesta de los líderes la vemos en Isaías 28:9. Ellos dicen: ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién hará entender el mensaje? ¿A los que recién han sido destetados? ¿O a los que han sido quitados de los pechos? En otras palabras, los líderes de Judá estaban diciendo, le estaban diciendo a Isaías: ¿tú crees que nosotros somos chiquillos? ¿Crees que nosotros somos ignorantes? ¿Crees que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo? Toda esa cuestión de religión, eso es para las mujeres, para las viejas y para los niños. Nosotros somos hombres adultos tratando de gobernar una nación. Fuera de aquí. What did they do with the word of the Lord that came through the prophet? They just dismissed him. They rejected him. They mocked him. They thought that his words were too idealistic, too naive. And we see their answer here in Isaiah 28:9. Who is he trying to teach? To whom is he explaining his message? To children weaned from their milk? To those just taken from the breast? In other words, the leaders were telling the prophet, do you think we're kids? Do you think we don't know what we're doing? This religious talk, that's for women and children. We are grown men leading a country. Get the hell out. Rechazaron la palabra del Señor. Se olvidaron de las promesas de Dios. Se olvidaron de su llamado como pueblo de Dios. Y decidieron poner su confianza en un poder humano en vez de ponerla en Dios, en el Señor. Y lo hicieron porque, de acuerdo a ellos, a su pensamiento, confiar en Egipto era una salida más práctica, más realista que poner su confianza en Dios. You see what they did? They dismissed the word of the Lord. They forgot the promises of God. They forgot their calling as the people of God. They decided to put their trust in human power instead of putting their trust in God. Because for them, this was more realistic. This was more practical. To trust in Egypt was more realistic than to trust in God. Hermanos, y antes que nosotros empecemos a condenar a los líderes de Judá por su falta de fe, debemos parar y pensar. Mira, ¿hasta qué punto nosotros hacemos lo mismo también? ¿Hasta qué punto nosotros hacemos la misma cosa en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto nosotros hacemos lo mismo cuando estamos pasando situaciones críticas, situaciones difíciles? ¿Hasta qué punto hacemos lo mismo que los líderes del pueblo de Dios cuando tenemos que tomar decisiones difíciles? ¿Hasta qué punto nosotros como iglesia, nosotros como líderes del pueblo de Dios, hacemos lo mismo a la hora de enfrentar situaciones difíciles? Confiamos en nuestra capacidad. Y fíjense, hermano, yo no estoy hablando, el asunto aquí no es usar medios humanos o recursos, capacidades humanas para tratar de resolver, de manejar una situación. La pregunta es, ¿cuál es la base de nuestra confianza? ¿Cuál es el fundamento de nuestra seguridad, de nuestra confianza? Now, before we judge the leaders of the people of Judah for their lack of faith,
I think we should pause and think about ourselves. Because don't we do the same thing with our lives? Many times. Don't we do the same thing when we're facing difficult times? Don't we do the same as leaders of the people of God? Don't we do the same thing when we're facing critical decisions, critical situations? We quickly opt to do what is practical and reasonable, trusting our own human capabilities instead of seeking God first and trusting Him first. This is not about using human means to try to address the situation. At the end of this is really what is the source, the foundation of your security and your trust. Man, nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Lo más rápido, lo más práctico, lo más razonable es confiar en las capacidades y los recursos materiales, capacidad humana, recursos materiales que tenemos para tratar de resolver una situación difícil, en vez de confiar en Dios primero, en vez de buscar a Dios primero y de confiar en Dios primero. Y el Señor le advirtió al pueblo que poner su confianza en poder humano en vez de ponerla en Dios, en Él. Les dijo que poner su confianza en Egipto era como hacer un pacto con la muerte y poner su confianza en engaño, en mentiras. Isaías 28, 14, 15. Así que, oh escarnecedores que gobiernan este pueblo en Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Porque han dicho, hemos realizado un pacto con la muerte. En el Sheol hemos hecho un convenio. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros. Porque hemos puesto al engaño como nuestro refugio. Y en la mentira nos hemos escondido. You know, the Lord warned his people. The Lord warned his people about putting their trust in human power rather than in him. He told them that to put their trust in Egypt was to make a covenant with death and to put their trust in lies. Isaiah 28, 14, 15. Hear the word of the Lord, you scoffers who rule these people in Jerusalem. You boast, we have entered into a covenant with death. With the realm of the dead, we have made an agreement. When an overwhelming scourge sweeps by, it cannot touch us. For we have made a lie our refuge and falsehood our hiding place. El Señor les había dicho que confiar en poder humano en vez de confiar en Dios, al final del día es creer en mentira y seguir un camino que termina en la muerte. See, what the Lord is saying here is that to trust in human powers instead of God is to believe in lies and to take a path that ends up in death. El profeta Jeremías hace el mismo punto teológico años más tarde. Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando le viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mas bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías toca el meollo del asunto en estos versículos. El problema no es usar los recursos a nuestra disposición para tratar de resolver una situación difícil. El problema es que cuando nosotros nos acostumbramos a confiar en poder y en capacidad humana en vez de confiar en Dios, nuestros corazones se empiezan a apartar de Dios.
Y lo vemos allí, en el versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. You know, Prophet Jeremiah made the same point years later. Jeremiah 17. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the streams. It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear. You know, Jeremiah captures the crux of the issue here in these verses. The problem is not using the human and resources at our disposal to address the difficult situation. The problem is that when we get in the habit of trusting ourselves instead of trusting God, our hearts start to drift away from God. Bueno, cuando nosotros entramos en este hábito de confiar primero en nosotros, en nuestras capacidades humanas, en poder humano, en recursos materiales, cuando esa es la base de nuestra confianza y de nuestra seguridad, en vez de Dios, nuestro corazón empieza a apartarse de Dios. When we trust in ourselves more than in God, our minds become more focused on the problem and the resources that we need to gather and bring to the solution instead of focusing on God. After a while, we're so focused on the problem and how we are going to solve it that God is not even in the picture anymore. Hermano, cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos más que en Dios, nuestras mentes se empiezan a enfocar en el problema y en los recursos que tenemos que traer para resolver la situación en vez de estar enfocadas en Dios. Y después de un cierto tiempo, hermanos, estamos tan enfocados en el problema y cómo nosotros vamos a resolver el problema que ya ni siquiera nos acordamos, pensamos en Dios. We become so focused in our problem and how we are going to solve it. But we forget about God. We forget about the promises of God. And we forget our calling as children of God. And after a while, our hearts have drifted away from God because we have not learned to trust Him when we need Him the most. And when our hearts have drifted away from God, we find ourselves spiritually dry, spiritually dead, and believing the lies of the culture around us. And that's a dangerous process. And I know it very well, because I have had to struggle with that in my own life. Manos. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, estamos confiando en nosotros más que en Dios. Estamos confiando primero en nosotros. Nos enfocamos en el problema y nos enfocamos en cómo nosotros vamos a resolverlo y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de nuestro llamado, de nuestra vocación como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Y después de un cierto tiempo, nuestros corazones se empiezan a alejar del Señor porque no hemos aprendido a confiar en Él en los momentos en que más lo necesitamos.
Y cuando nuestros corazones se han alejado de Dios, nos encontramos en un lugar espiritualmente seco. Nos encontramos espiritualmente muertos. Y nos encontramos creyendo las mentiras de la cultura de este mundo. Bueno, es un proceso peligroso, sutil y peligroso. Y un proceso que yo conozco, porque también he tenido que luchar con esas cosas en mi vida. Así que el Señor llama a su pueblo a confiar en Él. Primero en Él. Primero en Él. Ante todo en Él. So the Lord calls His people to trust first and foremost in Him. El Señor nos llama a confiar en sus propósitos y en sus promesas. El Señor llamó al pueblo de Judá a confiar en sus propósitos y sus promesas para ellos. Y el Señor les dio una promesa aquí en Isaías 28, que los autores del Nuevo Testamento nos dicen se cumplió en la persona del Señor Jesús. Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, una roca probada, angular, preciosa, un cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado. Y el apóstol Pablo nos dice que esa roca es Cristo. You know, the Lord called His people to trust in Him first and foremost. This is not about you just sitting there waiting for the solution to come. No. But at the end of the day, what is the source, the foundation of your trust, your security, your hope, and your peace? Because the Lord called His people to trust His purpose and to trust His promises for them. And the Lord gave them a promise here in Isaiah 28:16 that the author of the New Testament tells that it was fulfilled in the Lord Jesus Christ. Isaiah 28:16, this is what the Lord says: see, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. A sure foundation. The one who trusts on Him will never be stricken with panic. And the Apostle Peter and the Apostle Paul tells that rock, that foundation is the Lord Jesus Christ. El Señor Jesús es la roca que el Señor Dios nos da para que pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. El apóstol Pedro dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. The apostle Peter and the apostle Paul tell us that rock, the foundation of our trust in God, is the Lord Jesus Christ. He's the source of our security, our trust, our certainty, our hope in difficult times. Jesús mismo dijo que Él es la roca sobre la cual está fundado su pueblo, la iglesia, nosotros, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesus himself said that He is the rock upon whom the church, we are built on, and that the gates of hell will not prevail against the people. Cuando la iglesia pasa por tiempos difíciles, cuando nosotros como individuos pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, podemos poner nuestra confianza completamente en primer lugar en Dios. Por lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús. Por causa de Jesús, sabemos que Dios nos ama. Es por Jesús que sabemos que Dios es fiel. Es por Jesús que sabemos que Dios tiene buenos propósitos, buenos planes para nosotros. Es por Jesús que sabemos que Dios es por nosotros, no en contra de nosotros.
Es por Jesús que sabemos que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Y es por Jesús que sabemos que Dios rescatará a su pueblo de toda angustia, de toda dificultad, aún de la muerte, y hará nuevas todas las cosas. Jesus is the rock of our trust, our security, our hope, and our certainty. When the church goes through difficult times, when we as individuals go through difficult times in our life, we can put our trust completely, firstly, in our God because of what He has done in Jesus Christ for us. Because of Jesus, we know that God loves us. Because of Jesus, we know that God is faithful. Because of Jesus, we know that God has good purposes for us. Because of Jesus, we know that God is for us, not against us. Because of Jesus, we know that God hears our prayers and answers them. Because of Jesus, we know that God will rescue His people from all troubles, even from death itself. And He will make all things new. Manos. Cuando las cosas ponen duras, cuando parece que la iglesia va a ser derrotada y desbandada por los enemigos del pueblo de Dios, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Está puesta en nosotros y nuestra capacidad? ¿O está puesta en el Señor? You know, when life gets tough, and when it seems like the church is going to be defeated and disbanded by the enemies of God, the enemies of the people of God, where do we put our trust? Do we put our trust first in ourselves, or do we put our trust first in our God? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who shall separate us from the love of Christ? Trouble, or hardship, persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No! In all these things we're more than conquerors through Him who loved us. For I know, I am convinced that neither death nor life, nor neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in our Lord Jesus Christ. La roca que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Que nosotros, tu pueblo, podamos
continuamente confiar en la roca que tú has establecido. Que podamos decir, en medio de circunstancias difíciles, en medio de las pandemias o persecución o desánimo o angustia o depresión, podemos decir, como decía el rey Josafat, nosotros, Señor, nosotros no sabemos lo que hemos de hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y que pone su confianza en esa roca, no será vergonzoso. Lord, help us trust. Firstly, ultimately, in you. We thank you for all the means you provide. And we will use the means you provide to help us sort out life struggles. But may we always trust ultimately, first most, in you. That we as your people, may we trust first and foremost in you. Que nosotros, Señor, como tu pueblo, confiemos, sí, gracias te damos por todos los recursos que tú nos das. Pero que nosotros, como tu pueblo, aprendamos a poner nuestra confianza en primer lugar. Y sobre todo, en ti. En el nombre de Jesús. Amén.